lives a rhythm and rush these days. Where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow and a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. Stay with you tonight. Hold you close to the morning Vicente Juan, estamos al segundo día. ¿Cómo te sientes? Muy bien, contento porque la primera etapa se ha desarrollado muy bien. Un poquito exigente, todo asfalto, muchísimas bajadas que han castigado un poquito la musculatura. Y muy contento porque a pesar de dos días de hotel, comiendo más de la cuenta, las sensaciones al principio fueron un poquito raras. Pero conforme fueron pasando los kilómetros nos fuimos encontrando un poquito mejor. Y hoy parece que el recorrido es un poquito más largo que ayer. Es algo más exigente, puesto que tenemos un ascenso importante. Y bueno, vamos a ver poco a poco a por el segundo día y ya está. The people here are really friendly, and you know, the guys where I'm in the race with are all, you know, a great bunch of people, so it's happy to be here. Vicente, ¿cómo estás? Bien, algo cansado. ¿Sí? Un poquito de dolor de piernas, de las fuertes bajadas en el asfalto. Pero bien. Ya tenemos dos días. De momento va todo bien. A ver cómo aguanta la musculatura, las articulaciones de tanto asfalto. Todavía queda mucho, son tres días lo que quedan todavía. Veremos a ver. Hay que cuidar mucho la musculatura y el cuerpo. Mucho. Well done, man. Well done.
kind of stuff I bring with me from home. It's not working for me, but now I'm done at this stage, and I couldn't get much further. Hoy tenemos otra etapa de 38 kilómetros y medio, con un gran desnivel también, porque todos los días tienen importante desnivel. Y muy bien, la verdad que contento, va bien, la musculatura un poquito dolorida, pero sin ningún problema serio de lesión ni nada, que es lo importante. Y nada, vamos a asegurar llegar hoy y guardar un poquito de energía para el último día, que es el más largo. Pero muy bien, muy contento. Kerala, dans le sud de l'Inde. Nous sommes là depuis quelques jours pour l'Ultra India Race. Alors, l'Ultra India Race est une course de 5 jours, 200 km avec plus de 5000 mètres de dénivelé. Nous sommes partis de Munnar et nous arrivons demain à Cumuli. Donc, les concurrents ont parcouru chaque jour 30 à 40 km à travers les plantations de thé et les cultures d'épices, entre autres. Et nous venons de finir aujourd'hui la quatrième étape. Il reste demain une dernière de 45 km et un peu plus de 1100 mètres de dénivelé positif. Et si elle me rattrape, je la lâche. Et là, on va avoir une arrivée au sprint. Oui, ouais, je peux même lui laisser 10 minutes. Non, la descente. Non, c'est pour ça, pour la descente, il faut bien gérer les ampoules, parce que c'est dans les descentes que je vais avoir beaucoup d'ampoules. Non ! Go, go, go ! The last 2 days I couldn't finish the stage because of nauseousness. I got sick, very tired, and it all came together, and I knew for sure that I couldn't proceed. Now another day, great experience, India, and I will try. It was proposed to me to start after checkpoint 2, but it doesn't feel right. So this morning I'll try again, and I'll see what happened.